Estamos ya en Francamente, Kenia Velázquez, vamos a hablar de poesía. Sí, y bueno, agradecemos a Luisa Ramírez Mancera que vuelve a venir a este espacio de la revista Infantil. Al contrario, gracias, Kenia y Arnoldo, gracias. Bueno, ya habías venido a platicarnos de este libro, Sucede que me pierdo, pero ahora lo vas a presentar en la FENAL. Así es, por fin lo voy a poder presentar aquí en León, porque ya inicié, digamos, la gira de presentaciones, abrí en México en febrero, después estuve en Guanajuato, en la Feria del Libro de Guanajuato, después estuve en Morelia y pues esta feria venía un poquito después, entonces por eso se agendó hasta ahora, ¿no? Sí, lo presento el lunes, el 27 a las 7 de la noche. ¿Sabes en qué sala? Sí, la sala Vicente Leñero. A las 7 en punto, porque tenemos el espacio como muy reducido de tiempo. Es que hay muchas presentaciones, sí, ¿no? Entonces sí, está muy, muy movido el programa. Padre. ¿Y quién te presenta? Me va a presentar, he procurado tener en todas mis presentaciones y lo he logrado, a dos presentadores. El que presenta la parte poética, es que el libro es como, ya habíamos platicado un poquito, ¿no? Está compuesto por poesía y por imagen. Entonces, en la parte poética me presenta el doctor Demetrio Vázquez Apolinar, es un poeta muy reconocido a nivel, pues ya no sé, a nivel nacional, internacional y qué más. Y en la parte del diseño y todo esto va a ser la fotógrafa Daniela Z. Camarena, a quien no conozco y a quien le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, es invitada de Demetrio. Que hablará pues sobre las imágenes. Sí, sobre pues la parte del formato. El libro, Luisa, ¿no? Sobre la parte del formato, que además de tener este formato diferente. Es un libro pues, acordeón. Exacto. O bandoneón. Bandoneón, sí, bandoneón. Tiene pues toda la parte de la fotografía a un lado que se complementa y se corresponde con la parte de la poesía, ¿no? Entonces, como es arte objeto, siempre he querido y he podido tener dos presentadores. Oye, las fotografías que acompañan al libro, ¿de quién son? ¿Son tuyas también? Fíjate que no. Te preguntamos la vez pasada. No, hay dos cosas aquí en la parte de la imagen. Todo el fondo, que es Gilitla, que está en la Huasteca Potosina, eso es de la fotógrafa, de la diseñadora, de la que diseñó el libro. Y encima de ese fondo de Gilitla hay fotografía de figura, ¿no? Y eso son fotografías pues de una fotógrafa que hizo ese trabajo en México. ¿Su nombre? Adriana Reinkin y la diseñadora Deni Valdés. Aquí vienen los créditos en el libro, sí. Oye, y ahora, bueno, con estas presentaciones que has tenido, pues supongo que ha habido intercambio con tus lectores. ¿Qué te dicen? Sí, ha estado padre. Bueno, el primero me parece que crea mucha sorpresa, agradable sorpresa, el formato del libro, ¿no? Es como muy llamativo, a la gente correrse le ha gustado este mucho. Este riesgo es un riesgo, ¿no? Sí. Sí, 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 claro que es un riesgo. Creo que ha sido un gran hallazgo, ¿no? El formato a la gente le gusta mucho, le llama mucho la atención. Y otra de las cosas que ahora me he percatado, que en realidad no lo había hecho consciente antes, es yo en realidad mi poesía en general es bastante breve, en mis otros libros también, pero en este especialmente es bastante más breve, además porque como el formato es a renglón seguido, entonces además visualmente es muy chiquito, no hay estrofas es que separen. Es una especie de prosa, ¿no? Poética. Exacto. Pues debería de leernos alguno para... Sí, y a la gente como que de por sí un poco le temen o no le saben o les da flojera, el hecho de que ven el pedacito chiquito... Es que la poesía de pronto se ha vuelto muy abstracta, sí, ¿no? Sí, Sobre todo más contemporánea. Sí, pues los jala, eso ha resultado algo a mi favor, que evidentemente no era la intención, pero finalmente ha resultado algo que invita mucho a la gente. Buena, ¿no? Idea de Entonces, que léenos un texto, Luisa. Bueno, a ver. Una y otra vez. Si el cansancio de la derrota pesa demasiado, abunda la prisa de lo prohibido. Y es que cuando se pierde una y otra vez, la única manera de volver a ganar es rompiendo las reglas. Que no te oigan los partidos políticos. Y el gobernador. Oye, ¿haces lectura también de textos? Sí, además de las presentaciones. En las presentaciones, de hecho, eso es lo que yo más hago. Los presentadores dan su interpretación de lo que es el libro y yo lo que hago es sí platicar un poquito cómo surge y todo esto, pero lo que más hago es la lectura, ¿no? La lectura de la poesía, con un poco de explicación de ese viaje interno que tuve para que eso saliera, ¿no? Entonces a la gente le gusta cuando lo ve ya conectado con la parte como muy humana de la gente, entonces le entiende, le gusta, se acerca. Sí, sí, en realidad hago mucha lectura de poesía en las presentaciones. Y en estas tres o cuatro presentaciones que ya llevas, ¿sientes, no hablando solo de tu poesía, sino de la poesía en general, que hay interés, que se mantiene el interés? ¿Dentro de mis presentaciones? Por se mantiene poesía, ahí el sí. Por la poesía en general, no sé, ayer justo en una entrevista que tuve, yo decía que bueno, la poesía es, pues no es un producto comercial, así lo siento yo, es un producto espiritual.
y como todo lo que tiene que ver con nosotros y con el contacto interno, todo esto, de entrada crea un poco de resistencia, me parece, porque además en mi profesión yo estudio desarrollo humano, a eso me dedico y lo veo constantemente, ¿no? Pero creo que yo, mi experiencia en mis presentaciones, que logro conectarme muy bien con lo que estoy haciendo y con el público, a la gente le mueve muchísimo. Incluso a quien no ha escuchado, no acostumbra a leer poesía. Incluso a quien no acostumbra, hay gente que me ha dicho, es mi primer contacto con la poesía, me encanta. En México me fue muy bueno, en todos lados me ha ido bien, pero en México y en Morelia además ha habido la característica que yo soy un poco de los dos lugares, ¿no? Y también de León, tengo como tres ciudades de origen. Esta no es tan de origen, pero las otras dos sí, por mi papá y por mi mamá. Entonces tengo familia, mucha gente conocida que me conoce como en otro lugar y no me conoce ahí. O de otras actividades. Sí. Entonces les conmueve, les mueve, les conmueve, les invita, todo el mundo compra el libro, compran para regalarlo y luego me llega mucha retroalimentación por correo, por teléfono, cosas así, ¿no? Entonces me gusta porque al final de cuentas lo que yo comparto creo que sí son mis viajes internos, pero como creo que dije aquí, ya no me acuerdo, no son exclusivos míos, son de los seres humanos, lo que pasa es que yo lo pongo ahí, ¿no? Logras concretar. Y bueno, el libro se podrá adquirir en la presentación, pero en algún otro lugar para la gente que no pueda ir. El libro va a estar el día de la presentación, a la hora de la presentación. Además, durante la feria va a estar en el stand del Instituto de la Cultura. ¿Del estatal o del municipal? Porque buena pregunta. Los que están aquí en la oficina, aquí enfrente de la catedral. Ah, es del Instituto Cultural de León. Sí. Ajá, en ese stand. Y también está en el Fondo de Cultura Económica, entonces también van a tener stand ahí, entonces también supongo que deberá estar ahí también puesto. Bueno, pues intentaré. Pues por lo que nos dices de que las presentaciones resultan las cosas bien, me queda claro que los poetas deben esforzarse, además de escribir, en difundir, ¿no? En acercar la poesía a la gente. Sí, es como una puesta en escena, ¿no? Yo creo, al final yo ahorita estoy porque estoy presentando el libro, pero en realidad es que sí siento que deberíamos de hacer muchísimo más esto, así como se hacen divulgación poética, ¿no? Como se hacen obras de teatro, hacer lecturas de poesía, porque sí acerca muchísimo a la gente, le da otra perspectiva. Sí, creo que es la manera, ¿no? Creo que es la manera de acercar. El hecho de que hayas decidido incluir imágenes, bueno, ¿la idea del concepto es tuyo o lo desarrollaste con alguien más? No, es mío acá y se lo transmití a la diseñadora, a Deni Valdés, que me entendió perfecto, porque es una chava súper sensible y súper creativa. ¿De León o de México? De México. De México. Y entonces le dije un poco lo que quería y además primero me pidió los poemas, le mandé los poemas, se tardó como 3 meses en regresármelos, pero porque estaba como empapándose de ellos para ver qué le evocaban. Y cuando me regresa la primera propuesta, antes de hacerlo en forma de bandoneón ni nada, la parte de la imagen, me regresa Gilitla, ¿no? Como propuesta. Inmediatamente me quedé con Gilitla, me parece que tiene muchísimo que ver con ese viaje. Con este viaje, sí. Y esta parte un poco... ¿El impresor qué les dijo? Luego batallan para hacer este tipo de cosas. Sí, pues tuve muchísimos problemas para poderlo hacer aquí. Me tuve que ir a México. Y mi intención era hacerlo aquí en León, pero había problemas con los tamaños, con las máquinas, con cosas, ¿no? Y... Técnicas. Es que ya es una cuestión industrial, la producción de libros. Tú les rompes el esquema con un asunto casi artesanal otra vez, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, finalmente lo hice en México, quedé contentísima con la imprenta que me lo hizo allá, hizo un muy buen trabajo, pero ellos también tuvieron que hacer como muchos ajustes y algunas como trampitas porque no hay pliegos del tamaño que de esto y entonces había que hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos me hicieron muchas propuestas. La aventura fue escribir los poemas, generar el concepto y desarrollarlo y luego realizarlo en la práctica. Luego realizarlo. Ahora difundirlo. Ahora difundirlo. Está muy interesante el círculo, el ciclo total, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque a mí me encanta el libro, ¿no? Me encanta lo que quedó. Esta fotografía de la portada que ya había yo mencionado, que es de Gustavo Posadas. Sí, puedes mostrarla, por favor. Sí. Es una fotografía que me encanta y que me parece que es muy llamativa. Es de un cuadro que yo tengo de él, ¿no? Y que representa mucho, me siento muy identificada con ella, pero además me parece que es muy llamativa y a la gente le impacta, o sea, lo jala mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido. Y luego lo abren y ven como cositas chiquitas, entonces rápido se ponen a leerlo, ¿no? Y luego sucede que te pierdes. Sí, y como todos nos perdemos, aunque no siempre lo digamos, o aunque no siempre nos demos cuenta que estamos perdidos, al final, pues es un tema con el que yo creo que mucha gente se puede sentir identificada.
Pues ojalá tengas mucha gente, que seguramente lo tendrás, porque la Feria del Libro ya convoca incluso gente que no sabe con qué se va a encontrar, pero que está por ahí presente en las salas. Es lunes 7 de la noche. Este lunes 27 a las 7 en punto de la noche en la sala Vicente Leñero. Pues me encantaría ver a muchísima gente ahí. A ustedes, por supuesto, están invitadísimos. Muchísimas gracias. Y pues será lindísimo poder compartir estos extravíos, ¿no? Muy escucharte bien. A ti, escuchar a tus presentadores y luego poder adquirir el libro. Exacto. Una jornada completa. Así es. Bien, Kenia, ¿algo más? Pues sí, la semana pasada el CIMAT cumplió 35 años, que es, bueno, pues el centro de investigación en matemáticas más importante de México. Uh-huh. Y bueno, pudimos charlar con José Antonio de la Peña, que es el director, y bueno, pues vamos a ver lo que nos dijo. Una entrevista grabada. Muy bien. Le agradecemos mucho a Luisa Ramírez. Gracias, que nos haya acompañado. Y vamos a esta entrevista 35 años del CIMAT. Sí. Una semanita después, pero aquí está.